Lo primero, antes de quitar la rueda, sea por emergencia o necesite reparar algo, por seguridad, hay una serie de cosas que debes atender. Las más importantes son: lleva el coche a un terreno plano, firme y sólido. Calza las demás ruedas. Pon el freno de mano o mete una marcha. Revise el estado del gato. En carretera, usa el chaleco reflectante. Hace posible, quita la rueda apartado del tráfico. En todos los coches, tengan llantas de chapa o de aleación. Por estética, tienen un embellecedor que cubre los tornillos que fijan este al coche. Miren tu manual cómo quitarlo y si tienen alguna herramienta específica. En este coche, el embellecedor cubre cada tornillo dentro de su propio agujero. Si en las herramientas no traen un útil para quitarlo, usa un destornillador plano. Solo debes hacer palanca en todas las caras del mismo e ir sacándolo de a pocos. Aquí puedes ver el rebaje en donde se apoya el destornillador para quitarlo. Dicho esto, quitamos todos los embellecedores. Ten cuidado con estos, son de plástico y pueden romperse o ganar holgura. El siguiente paso será aflojar los tornillos. Repito, solo aflojarlos. Te costará más o menos según el tiempo que no se hayan quitado o la suciedad que lleve. Las llaves son cortas. Ten previsto una barra para hacer palanca. Dicho esto, lo aflojamos. Asegúrate de encajar la medida correcta del tornillo para no redondear los cantos. Si no tienes mucha fuerza, a veces basta con subirse la llave y empujarla con los pies. El siguiente paso es elevar la rueda. Para ello, disponemos de un gato que trae de serie todos los coches. Suelen ser específicos para el tipo de apoyo que trae. Ten cuidado de usar otros gatos. Además, cada coche tiene un punto previsto en donde posar el gato. Suelen estar señalados. Consulta el manual de tu coche para poder ubicarlo. En este caso, ese punto está aquí. Dicho esto, colocamos el gato en el sitio dispuesto para ello. Debemos asegurarnos de colocarlo correctamente para que este no se salga. Elevamos la rueda. Cuidamos que la base del gato se posee correctamente en el suelo. Vamos de pocos y atentos a que no se salga o lo eleve precariamente. No hace falta que la rueda esté muy despegada del suelo. Basta con que nada estorbe quitarlo. Quizás de 2 a 3 centímetros sobre el suelo. Hecho esto, quitamos los tornillos que sujetan la rueda. Asegúrate de sacarlos del todo y que ninguno se pierda por ahí. Finalmente, y si no está lleno de suciedad, la rueda saldrá fácilmente. Ponemos la rueda de repuesto. Intentemos encajarlo orientando los agujeros de los tornillos a la primera. Usa la llave para orientar los tornillos en su alojamiento. Una vez orientado, los apretamos. Lo suficiente para aproximar la rueda al buje. Debemos conseguir que toda la rueda encaje. No debe quedar torcida. A estas alturas, el orden y la fuerza para colocar los tornillos carecía de importancia, pero ahora no. A partir de ahora, tanto el preapriete como el apriete final tiene una secuencia sencilla de seguir. Empezamos por el que tiene el número 1. El 2 lo tienes casi al frente. Igual el 3, el 4 y finalmente el 5. Todo esto dependerá del número de tornillos que lleve tu coche. En este caso, el orden de apriete de 5 tornillos se asemeja a una estrella de 5 puntas. Esto por hacerlo algo mnemotécnico. Dicho esto, procedemos a hacer el preapriete, siguiendo la secuencia descrita. Apretar lo más posible. Lo siguiente será quitar el gato. Asegúrate de quitar lo que hayas usado de refuerzo, como borriquetas, tacos de madera o la rueda de repuesto. Finalmente, procedemos a hacer el apriete final. En circunstancias normales, no contarás con una llave dinamométrica para darle el par correcto. Para salir del paso, aunque des un poco más de un cuarto de vuelta, es suficiente. En cualquier caso, recomiendo volver a apretarlo una vez salido del apuro o después de 50 kilómetros. Sea en un taller o en casa si dispones de las herramientas apropiadas. Dicho esto, sea con el medio disponible en ese momento, hacemos el apriete final, al ángulo y la secuencia descrita. Para hacer más fuerza, puedes subirte a la llave y empujarla con los pies o llevar un tubo para hacer palanca. Recomiendo que después del apriete final, repases el apriete de todos los tornillos en un orden secuencial, por si te olvidaste de alguno. Por último, no te olvides colocar el o los embellecedores que esta traiga. Y ya tienes cambiada la rueda.